Estupendamente, seguimos teniendo contacto. De hecho, ayer hablamos por videollamada mismo, pero él está en Madrid y yo estoy aquí. Entonces, somos amigos y no pasa absolutamente nada. Para mí tiene una amistad aquí, él lo sabe, y yo creo que al revés también. Nos llevamos, vamos, genial, pero es muy complicado. Cada uno vive en una ciudad diferente, sales de un reality también con muchos factores externos y no pasa absolutamente nada. Ahora dirán que es que todo lo de dentro, que era montaje, que era mentira. No, es la vida real y hay veces que las cosas salen y hay veces que no salen. Y no hay más. Yo no he querido, ahora quiero explicarme, ¿por qué no he querido hablar del tema de Tom antes, que siempre me preguntan y no contesto? Pues no seas mentiroso. ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no había querido hablar antes? Cuando yo salí de la casa, recibí muchísimo hate, pero muchísimo, por el tema de Tom. Y me agobié un poquito y lo pasé un poquito mal, porque se fue un poquito de mano. Una cosa es un comentario y otra cosa, tú vas a seguir, y otra cosa es que te amenacen de muerte, que tu madre te comente una foto y se metan con tu madre, pues muchas cosas. Entonces yo cuando salí de la casa decidí que no quería hablar nada del tema de Tom porque recibía muchísimas cosas malas por culpa de eso. Entonces hasta que yo no estuviese psicológicamente entera y estuviese un poquito más calmada y me dejasen de afectar las cosas tanto, ves, miren, yo no estuve con Tom porque cuando me fui de la casa me puso los cuernos con Carlos. Es que es por eso, esa es la realidad. Es que, mira los que sinvergüenza. Nada, pues eso, que yo no había hablado de lo de Tom antes porque se metía muchísimo conmigo, muchísimo, pero muchísimo. Entonces decidí que, bueno, que por mi bien quería mejor no hablar del tema. Y ya cuando estuviese más calmada y tuviese mis exámenes organizados, que era lo que me importaba, hablar. Así que bueno, nos llevamos súper bien. Seguimos teniendo contacto, pero no somos novios, ¿vale? Ya pueden descansar hoy, tranquilos y en paz. Algo más les iba a decir, no sé qué, estoy pescando. La verdad es que me llevo fatal con él. ¿Te imaginas? Qué intentuina ese. Aquí no puedes entrar, Tom, no te quiere nadie. Cada vez que me encuentro con alguien por aquí de la calle me dice, mi niña, tú no estarás con él, ¿no? Porque es un sinvergüenza. Siempre me lo dicen, ¿eh? Siempre, pero yo lo defiendo. Estoy intentando aquí donde me ven solucionar la luz, ya que veo que Tom está ahí hablando con ustedes. Pero no, ¿eh? Ah, volvió. No sé cuánto dura, ¿no? Bueno, continúo, ¿vale? Ahí tienen a Tom para que les responda sobre el tema de Tom y así lo vuelven loco a él, que a mí me tienen loca ya la cabeza. A ver, pillé el COVID y mi confinamiento lo pasé con vosotros y me encantó tu relación con Tom. Ah, mira, yo sí os creí. Alguien que no creyó. Qué bueno. A ver. Soy amigos, pero de vez en cuando unos besicos. Hombre. Vamos a ver. Somos amigos con sus cositas del pasado, ¿no? Sé que el tema no te gusta por el acoso que tuviste, pero ¿me podéis decir cómo está la cosa con Tom? Bueno, pues lo que... Pues voy a decir la verdad. Atentos, chicos. A ver, venga. Vamos a ver qué dice. Verás. Se vienen cositas. A ver. ¿A dónde estás? Tom, estás con él, pero Tom está ahí. O sea, ¿hola? Qué mentiroso. Tío, qué sinvergüenza. Tom, no me tires de la lengua, Tom. No me tires de la lengua. Yo nunca le estoy diciendo a ninguno de mis novios. Lo que pasa es que este es un mentiroso, un sinvergüenza. Está intentando limpiar su imagen, no justo. Me encanta la forma en la que lleva las relaciones. ¿Qué relación? Ya están los franceses, Tom. ¿Llamas? Ah, mira, por culpa tuya. Yo tengo aquí a los franceses, por aquí. ¿Ven por lo que no puedo unir a tomar directo? Si uno toma el directo... Me insultan, vamos. Hasta el fin de mis días.
que ya han pasado 2 meses y todavía me siguen escribiendo en francés para insultarme. O sea, no puede ser. No, no estamos juntos, que lo estoy leyendo otra vez. Somos amigos. ¿Ustedes nunca lo han pasado que conocen a alguien y al final acaba siendo tu amigo? Pues, tres cuartos de lo mismo. No pasa nada. Pues les gusta el francés. Como a ti. Claro. Menos mal que la mitad de los mensajes no los entiendo. Si los entendiese, yo creo que, vamos, me tiro por la ventana. No pierdas el tiempo con Tom. Uy, Tom, mira lo que dicen por ahí. ¿Y ahora? ¿Y estas banderas de dónde son? ¿Y estas de dónde son ahora? ¿Irías a Supervivientes? Sí, claro que iría. Sí, sí, me encantaría ir, de hecho. Creo que sería una muy buena superviviente. ¿Te utilizó? No, la verdad que no lo pienso así. ¿Amigos, pero no era amor verdadero? A ver, yo creo que ninguno de los dos vendió amor en ningún momento dentro. Creo yo. O si no, hasta vimos realities diferentes. De hecho, el día que en el cubo me dijo eso, Rafa, le dije, es que si salimos y no estamos juntos, no pasa nada. Qué pena que no estéis. Voy a llorar. No, hombre, no. No llores. No llores. Venga, vamos. A ver. Ya se la acepté. La tienen que aceptar él otra vez. Ah, míralo ahí. Ahora me van a insultar por tu culpa. Pero a ver una cosa. A ver, ¿qué vas a decir? A ver una cosa, espera, que va a quitar, bajar un poco Supervivientes. Oye, ¿Supervivientes? Claro, la última hora. Joder, no me entero, escucha. Escúchame, muchacha. Dime, dime. Espera, espera. Hay que decir la verdad. No inventes cosas, Tom. Que no invento nada. Sí, te estás inventando cosas para dejarme mal y para por primera vez en tu vida a ver si tú puedes quedar bien. ¿Yo? Pero sí, tío, yo siempre quedo bien. Es vuestra culpa. Ah, nuestra. Claro. A ver, Tom, que nos llevamos bien. Por supuesto. Ah, mira, a ver, no me tires en la lengua. Ya empieza a insultar. Mira, os voy a decir lo que ha pasado. ¿Vale? Ella vino a Madrid. Todo el mundo atentos. Atentos porque voy a hacer una bomba. Pero una bomba internacional, ¿vale? No, 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 no. Porque aparte de tu isla, hay otros países y otras ciudades. Bueno. No me diga. Sí, escucha. No lo sabía. Escucha. Estábamos, bueno, tú viniste aquí en Madrid, ¿vale? Unos días. Sí. Y luego te fui de vuelta. Te has ido de vuelta. Y te abandoné. No, no, escúchame, escúchame. Te fuiste de vuelta a Tenerife, ¿vale? Y te voy a decir una cosa, yo nunca te lo dije. A ver. Pero hay una cosa que sabes. Que yo tengo a mi tío ahí en Tenerife, en Puerto de la Cruz. Sí. ¿Vale? Y un día le dije, mira, ¿puedes hacer una vuelta al ático? La muchacha. Te quedaste con el nombre de los sitios. Escucha, muchacha, escúchame, muchacha. Mi abuelo, mi tío ha cogido la guagua, ¿vale? Ha ido al ático, justo antes ha comido en un guanchinche. Antes comió en un guanchinche, ¿y qué comió? Gofio, paparrugadas, movigón, bueno, ya sabemos. Escaldón. Escucha. Y ha subido en la terraza y te ha visto ahí con un chico. Sí, no me digas. Sí, señorita. A ver, Tom. ¿Y sabes cómo se llama? ¿Cómo? Raúl. ¿Tienes un amigo que se llama Raúl? No, la verdad es que podrías haber dicho cualquier nombre en plan común, que igual cuadrase con un amigo mío, pero Raúl no conozco ninguno. Ah, entonces era un lío de una noche. Has visto. Estoy aprendiendo de ti, ¿eh? Estoy aprendiendo de ti, ¿eh? Madre mía. Madre mía.
Pues, ¿qué dijiste sobre nosotros? Nada, ya les conté que no pasa nada, que somos amigos, nos llevamos bien. ¿Por qué? No. ¿Por esa razón? No. Nos llevamos bien, ¿a que sí? Ayer hablamos por videollamada y todo. Claro, nos llevamos de puta madre. Coño, la luz otra vez. Sí, pero porque me fuiste infiel. Sí, fue por eso, ¿verdad? Claro. Coño. ¿Por qué te pones nerviosa? ¿Ah? Me pones nerviosa, Tom, ¿eh? ¿Has visto? Hay cosas que no cambian. Ay. Mira la que lías cada vez que te meto en un directo. ¿Tú te puedes creer todo esto? ¿Oye? Pero si no entienden el francés, el español. ¿Eh? Que se joden. ¿Qué están diciendo, Tom? Tradúcelo. Nada, están hablando del presidente que ayer, bueno, el domingo ya tenemos al mismo presidente, Macron, y tal, y están súper enfadados, tal. Que se vaya a tomar viento. Mira, yo creo que tú te deberías de presentar a presidente en Francia, ¿eh? No. Seguro que te votan todos. No, segurísimo. ¿Verdad? Segurísimo. ¿Cómo es que no has ido todavía de viaje a visitar a tus fans allí? Que no tengo tiempo. Es que eres un chico ocupado. Trabaja mucho, eso es verdad. Es verdad. Mira, hasta me cae el pelo. ¿Qué te hiciste en el pelo hoy? Pues nada especial, solo un, ¿cómo se llama? ¿Qué me ha dicho ahí? Me quería hacer unos reflejos, ¿sabes? Oh. ¿Qué pasa? ¿Que quieres ser igual de rubio que yo? Dilo. No, pero escucha, y me dice, no, porque como quieres cortarte el pelo tal cortito, me ha dicho que no se va a ver ni nada. Entonces me ha dicho, me ha hecho un bigo, no sé qué. Bueno, una cosa, no me entero, yo digo, venga. Solo para aclarar un poco el pelo. Ya te empieza el traductor a fallar, Tom. Ya a fallar, ¿no? Bueno, déjame, voy a hablar en francés rapidito. A ver qué vas a decir. Nada. Bon, les français là, vous en avez pas marre d'insulter, les menaces, vous êtes pas fatigué? Vous êtes pas fatigué? Mais oubliez-moi. Te estoy entendiendo un poco, mírame qué estás diciendo. ¿Y qué dije? Venga. Que alguien te obligó a algo. ¿Pero ¿verdad? Qué dices? Mira, tú vete a estudiar. Tú ya sabes bien, el francés es una parte, pero el francés de la idioma nada. Es que, Tom, no me has enseñado. Me dijiste que me ibas a enseñar francés y no me enseñaste. A ver, ¿sí nos cuesta entenderte en español? No. ¿Con este acento? El acento canario, no te metas, ¿eh? Porque como te comentan los franceses, te empiezan a comentar los canarios. No, mira, escúchame. Mira, que, cuando quieras mira, venir a ver a tu escúchame, abuela, que a mi canaria me aman. Porque yo amo la isla, yo tengo mi familia ahí. Yo conozco pues como sigas así, no te vamos a dejar entrar a ver a tu familia. Pero tú, ¿quién te crees? Ah, mira que soy el del carnaval, yo mando aquí, ¿eh? Hostia, es verdad. Que se te olvida. Bueno, espera. Les Français, la vérité. Faut arrêter un petit peu d'insulter, là. Faut arrêter. A saber qué está diciendo. Alguien que me traduzca, venga. ¿Ah? Alguien que me traduzca lo que está diciendo. Un fauteuil vert, parce que je t'ai pas donné une exclue et tu commences à mal me parler. Ay, 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 le pobre. ¿Qué me has dicho? Que me tradujese a alguien que está diciendo, pero no entiendo. No, nada, estoy solamente diciendo que paran de insultar. Si vous n'avez rien à faire dans votre vie, arrêtez de me suivre. Todos los días. Si no tenéis nada que hacer en vuestra vida para de seguirme. Miren, para que vean por qué no había hablado antes de lo de Tom, por ejemplo, que me preguntaban, y a él también, es que no se puede hablar porque aparecen estas personitas que igual que comentan aquí, a mí me comentan en el directo y a él también, y no se puede hablar de nada del tema de Tom y yo, porque mira, qué guapo. Madre mía. Es así. Tom, no ligues tanto, saludos de Javi y de Ubal. Madre mía. Es que Tom no deja, la gente también quiere ligar. No los dejas, chicos. Ya. De verdad. Muy mal.
Ben c'est ça, parce que je réponds plus à rien. Je crois que j'ai que ça à faire, moi. Parce que je t'ai donné des exclus avant, tu étais tout gentil avec moi, et maintenant que je t'en donne pas et je parle avec personne, tu dis que ce mec est un imposteur. T'as vu, quand on te donne pas, hein, t'as vu comment les gens se retournent? Me encantaría que me Tu estás vois? diciendo. Tu vois? Info TVR. Hein, tu penses que tu es, hein? Redescends un petit peu, frérot. Bueno. Dime. ¿Qué? Si no te entiendo. ¿Cuándo voy a venir a pinchar? ¿Yo? ¿Cuándo Ah, voy a venir ¿verdad? a Que te pinchar? estoy haciendo. ¿Viste? Música, Te voy a música. Gente, quitar el música. trabajo de DJ. Pinchar música. No, música. No, para que no lo entiendan mal. Ah, sí. Música. Eso, piensa Música. en música, chicos, ¿no? Claro. Qué sinvergüenza. Que te voy a quitar el trabajo de DJ. ¿No lo viste ya el fin de semana? Sí, madre mía. ¿Qué? ¿Estás Ya. subestimando ¿En mi el trabajo? ático? En el En el ático, ático. además. El ático, que es en la mejor discoteca de Santa Cruz. A ver si viene. Sí, los franceses ya están ahí, te están Sí. esperando. Traemos a Toma a pinchar. Sí, claro. No, prefieren que pinche yo a que pinches tú, fíjate. Hago Bueno, como que mira, me yo voy a acabar mi bizcocho este. muy bien. Mira, el gimnasio lo empezaste ya también. Hostia, de verdad. Tom, cuando salió de la casa, un día me contó, cuando estábamos entrando a la casa, que ahí estaba el gimnasio, que lo usaba un montón. Y sí, mira, ahí está. Todo lo que la ha usado. Madre mía, es que no tengo tiempo. Sí, no. No tienes tiempo. No tengo tiempo. Entre tantas mujeres no tengo el tiempo. ¿Verdad? Miren, voy a contar una anécdota súper graciosa. ¿Qué Venga. anécdota? Cuando salimos del programa, acompañé a Toma a dejar las maletas a la casa. Le dice, estaba el conserje, cuando me estaba diciendo lo del gimnasio. Y algo le dijo del programa. Dijo, ya vi la que has liado. O algo así le dice. Ya sé todo. Sí, mira, ahora traigo a una mujer nueva. A otra nueva mujer. A mi nueva mujer. Pero qué dices, Eso lo dijiste. ¿A cuántas habrás llevado, Tom? ¿Eh? Mira cómo se quedó callado ahora. ¿cómo? Que no entiendo qué has dicho. No entiende, ¿verdad? El traductor. No te Madre funciona. mía. No, nada, la primera vez. La primera vez, ¿verdad? Que le decían. Esa noche fue la primera vez contigo. No, digo, la primera vez que le decías eso al conserje con alguna. El pobrecito. Madre mía. Bueno, mira. Pues bueno. La mayoría son franceses. Por eso. Ahí ya. Voy a seguir con mi directo sin que me insulten. Espero. O espero que no se queden aquí. Que se vayan, haz tú otro directo para que se vayan contigo. Los franceses. Bueno, a los españoles os quiero muchísimo. Y a los franceses también. También. No, es verdad, hay unos sí. La verdad es que tengo mucho apoyo ahora. En Más, Francia. sí, hay muchos ahora que me escriben diciéndome, sabes que hemos estado súper duro contigo y que no teníamos que estar tan duro contigo, que eso pasa en la vida, que no eres el Mira, primero, ni el Alvarito. último, ni el único que lo ha hecho, ¿sabes? Sí, hombre. Pero bueno, Cuando a mí, ponía los cuernos, cuando como me ponía, ponía los cuernos. machacaron. Y ahora que llamó, hizo las cosas bien, también lo critican. Eso no puede ser. Ya. Entonces no sé lo que hay que hacer. Nada, Tom. Tú estate tranquilo un tiempo, mejor, y ya está. Eso es lo que tienes que hacer. Ya, yo tranquilo, ya, yo mira. Yo ya llevo, ya yo estoy más tranquilo que. Vaya. Eso es porque estás ocupado trabajando. A ver qué pasa cuando no No. esté trabajando tanto. Ya. Yeah. Ya. Pues, bueno, jefa. Bueno, jefe, vete a comerte el bizcocho ese. Pues de a la cerveza. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va eso? Venga, un besito. Venga. Chao.
A ver. Vale. Uy, mira, se hizo la luz. Bueno, pues aquí tienen la prueba del por qué no les he contestado durante todos estos meses si estaba con Tom o no. Por esto. Por esto, porque esto era mi día a día desde que salí de la casa. Todos los días. Y si hablaba algo de Tom, se metían y se metían conmigo. Y así. Entonces, lo siento porque sé que muchos no, todos los que me conocen del programa, habéis vivido la relación que yo tuve con Tom dentro. Y es verdad que yo creo que ustedes necesitabais una explicación porque al final veis el reality y es normal que tuviesen curiosidad y yo lo entendía. Pero espero ahora que me entiendan a mí del por qué no he querido manifestarme con el tema de Tom. Ahora pues me veo en condiciones de hacerlo, de ignorar los mensajes, pero en ese momento, que estaba muy sensible, no me veía capacitada para aguantar este tipo de cosas. Que ahí siguen y no se ocurre. Pero bueno, como ya me da exactamente igual, ya he hablado del tema, Tom y yo somos amigos, nos llevamos súper bien, de verdad, pero cada uno vive en una ciudad, la situación no es fácil para llevar una relación, y cuando salimos del programa, pues mira, también había un montón de cosas que hacen las cosas muy difíciles. Pero lo importante es que de aquí no era si salía una relación, es el llevarse en persona. Yo siempre lo he dicho, me llevo a Carlos, me llevo a Colchero, me llevo a Víctor, me llevo a Tom. O sea, es así. Y aunque no fuese a salir una relación, yo muchísima más gente de fuera de la convivencia. Pero al final, es lo que digo, que no todo es... Mira, el Colchero, por aquí. No todo es tan bonito como se ve y hay muchas veces que una no responde a cosas porque sí, para mí lo más fácil era desde el primer día que me preguntaban qué había pasado mi relación con Tom, decir, pues mira, somos amigos, la cosa ha quedado así, nos llevamos bien y ya está. Estamos en contacto, hablamos cada 3 días, hablamos prácticamente, pero no tenemos una relación. Para mí lo más fácil era eso, pero es imposible porque cada vez que pronuncio el nombre de Tom, tengo esto. Entonces por eso he decidido no pronunciarme. Pero bueno, creo que ya hoy ha quedado bastante claro todo y espero que lo siento por no haberle respondido antes.